Y Allá Estudios. ¡Ay, por qué no, verga! ¡Lado! ¡También! ¡Véngase, véngase! ¡Véngase aquí, véngase aquí! ¡Qué abusivo son! ¡Dos, tres! ¡Eh, no me tira! ¡Corre! Este carrito que ven aquí, se lo vamos a regalar a la persona que nos diga o que se acerque más a la cantidad del ticket. Así vamos a entrar súper bien. Sale, vamos. Está bien helado, está bien helado. Córrele, córrele. Sí, Ramón, que se la quita, que se la quita. ¡Quítate, Leo! ¡Se la quito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos para adentro, Ramón! ¡Vamos para adentro! ¡Vete, vamos! ¡Vamos para adentro! ¡Arre, pues! ¡Vamos en playera, pues! ¡Se robó algo! ¡Trae algo en la panza ese güey! ¡Ey, el carrito! ¿Le fue el carrito, Melky? Oye, está haciendo frío, ¿eh? Es que andamos en trip summer, güey. Como verano, pero hay que ponérnosla, güey. ¿Sí o no? ¿Eh? Concurso de pezones, a ver, ¿quién tiene los pezones más feos? Yo los tengo feos, güey, la neta. Este güey lo tiene... ¡Hola, oh, verga! ¡Prietito, güey! Pero guacha el mío, guacha el mío, güey. Yo soy un tipo chichón, güey, la neta, soy un tipo de buen ser. El poco que la gente está viendo un video censurado en este momento, no pueden ver lo que estamos viendo nosotros. Pero vayan al canal de Ramoncito en Instagram. O bueno, el OnlyFans de Ramón, el OnlyFans. OnlyFans. A las tres vamos a mover la panza, Ramón. A ver. Give it a dump. Vamos a preguntarle a los muchachos quién mueve mejor la panza, güey. A ver. Amigo. Amigo. Queremos ver quién mueve mejor la panza. A las tres. A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Felicidades, Ramón! ¡Felicidades, Ramón! ¡Felicidades, Ramón! ¡Felicidades! ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó? ¿Una sabrita? ¡Ay, ay! ¡Y esa sabrita! ¡Yo era como me gustó! ¡Qué bueno! ¿Ya les explicaste a toda la gente lo que vamos a hacer? No hemos explicado nada. Ni yo sé qué vamos a hacer. Vamos a llenar una despensa. ¿Ah, sí? La persona que adivine cuánto nos salió el mandadito se la lleva para su casa, oiga. ¡Ay! ¡Todo! ¡Ay, ya! ¿Qué ¡Ey, hay que juntar nuestras panzas, güey! ¡Vamos! ¡Nuestras panzas! ¡Ah! ¿Qué es eso de la playera? ¿Qué es eso de la playera? ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El favor! ¡Pégala! 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 ¡Ah, güey! ¡Se siente bien rico! ¡Dame! ¡A mí, Ramón! Vamos pues. ¿Qué vamos a echar a la despensa, Ramón? Mira. No vamos por allá. Nos vamos a poner todas las playeras. Sale, Ramón. ¿Qué vamos a echar, güey? Acá está la despensa. Ah, ya está la despensa, vamos. Fruta y verdura primero. Vamos, Ramón. Qué abusivo son con el Ramón. ¿Qué pasó, mi niño? Para acá era, güey. Para acá era. Ponte la playera, güey. ¿Por qué no traes? ¿Eh? Anda sin playera, Ramón. ¿Qué pasó, mira? ¿Por qué andas sin playera, güey? ¿Qué pasó, mijo? ¿Dónde está la playera? ¿Eh? ¿Dónde quedó? No sé. ¿Dónde la dejaste, güey? No, ahí con la pura talla, Ramón. ¿Cómo puedes agarrar la despensa? Qué abusivos son con el Ramón, loco. Se pasa de lanza. Denle la playera al Ramón. ¿Qué pasó? No, yo no voy a dejar solo a Ramoncito, si me voy a quitar la playera. Arre, pues.
La neta, güey. Sí, mon. No, es solidario. Sí, no, sí. Todos con estos rabones, pues. Sí, ya me la quité yo, güey. ¿Qué onda, pa? Dame que va a ser esta, güey. Guacha. Vamos primero por la abanico. Vamos primero por la frutita. Espérate. Escoge una fruta, la que tú quieras. Fruta o verdura, lo que tú quieras. No es para ti, es para regalarlo, güey. Bananas, echa bananas. ¿Quieres bananas? Ven, echa bananas, echa bananas. El pepino no hay falla, viejo, echa unos tres pepinos. Ay, mi niño. Voy a echar papa, Pablo, agarra el bolso. Y sí, que cada quien agarre una cebolla, güey. Sí, cebolla, güey, limón. Yo creo que unas cuatro papas. Cuatro papas, se me hacen pocas, güey. ¿Se te hacen pocas? Seis. ¿Seis? Una para cada día, pues. Ahí sí sale un caldazo de papa. Y cómo no. ¿Limoncito? Sí, limón no falla. Ramón, saluda ahí a la cámara. ¿Dónde Ramón? Yo ya estoy. Mira, mira ya. Échalo carrito, Ramón. Voy a agarrar, Paul. Unas cuatro cebollas, ¿no está bien? Sí, güey, cuatro cebollonas. ¿Para qué? Para la salsa, viejo. No puede faltar. Sí, limón no hay pierde. Tomate, Beli, ¿quién echa, güey? ¿Cuántos chiles? ¿Cuántos chiles? No tiene playera. ¿Cuántos chiles? ¿Qué más vas a hacer? Cuatro son pocos, güey. Se me hace, pues. Una familia. Cuatro chiles nomás, pues. Porque estos son para hacer los rellenos, ¿no? Estos chiles. Sí, para echar unos siete, güey. Ya eché naranja, Ramón. ¿Qué ha hecho? Eche una lechuga hecha. ¿Dónde está? Allá mira. Siento que cometimos un error. ¿Qué? Las frutas y las verduras van arriba porque se van a aplastar con todo lo demás. Ah, por ahorita lo subimos todo. Es cierto. ¿Sí? La regamos, va. Sí. Ahorita hacemos el. ¿Cómo? En caliente. ¿De alimento preferido, Ramoncito, güey? Sí, lechuga, güey. ¿Cuál la güey? Bueno, vamos por unos embutidos. Sí, mon. La chichita, jamoncito. ¿Qué es eso, Ramón? Esta sí es la favorita de Ramón. Y como no, para la ensalada. ¿Y nada de esto, Ramón? No, gracias. No, gracias. ¿Sigue? ¿Qué va a echar ahora, Ramón? ¡Ey! ¿Harina para las tortillitas de harina? Dale. Échale para las tortillas de harina. ¿Para quién es? Para el que gane el premio. Sí. Oye, aquí están los testículos. Échale unas dos carteras, oiga. Pero. No, así son las. Sin bolsa, Ramón. ¿Sin bolsa? ¿Son testículos? Simón. Okay. Oye, ¿el chorizo? El choricito no puede faltar, oiga. ¿Dos barritas? Unas dos. De pavo. Ah, sí, para que no le haga daño a la gente. De pavo. Yo te voy a recomendar que mejor del puerco. ¿De puerco? A la gente no le va a gustar el de pavo. ¿Cuál viene siendo este? Ese ranchero. ¿Cuál chorizo quiere echarle? Uno y uno. Uno y uno, para que esté equitativa la cosa. ¿Choricito era como te gusta? ¿Vale? Agarra salchicha, Ramón, chorizo ya, güey. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a echar esto. ¡Epa! Una está bien. Un paquetito de salchichas. ¡Ey, no! Ya está el chorizo acá, güey. Estos. No, chorizo de soya. Ah, la chimita bien, güey. Con la Dui. La chanta me Te voy a decir una cosa, güey. Kir. Las Grit Balloon, agua fresca. Si no, la cham también son buenas. Pero echa dos paquetes, pues. Me ocupo de comer algo yo, güey. Comete una Dui. No. Jamón. Jamón. ¿De cuál jamón, Ramón? ¿Kir? ¿De cuál Ramón, jamón? Ah, para changui. Para changui, chay. Es todo. ¿Qué más echamos? ¿Pan? ¿Un pan? ¿Aquí pan? ¿Pan para gordo? Sí. ¿Y pan para...? Pa changui. Yo siento que eso no tanto. Mejor arrocito. Sí. Que pan de avena, frijolito. Concuerdo. Es que estas son despensas para nosotros, pues. Sí, que hacemos siempre sándwich. Ey, ese no, Ramón, ¿cuánto es todo? ¿Cuál? Para sándwich. ¿Dónde están? Ahí, estamos a ir por ahí.
Ay, puro tostado, güey. Dale, ¿qué se dice, güey? Queso, quesito para quesadillas. Es una dubi, güey. Seguimos, seguimos. Okay, vamos a la proteína. Simón, pollito. Pollito ver, chicken. Una tilapia va de faul. Oh, huele a. Huele a mujer. Yo que tilapia no. Tilapia no. Sí, ¿por qué no? Porque te cooperas llevar mucho por una familia, pues. Y no, me gusta llevar un pollo entero. Ajá, un pollo entero. ¿Este cuenta? Huele a jamón. Oye, la águila, plebes, es bien importante checar la caducidad de los. A ver, de los está que muy compran. Inflado esta madre. Hey, cevichito surimi. ¿No? A ver, este caduca. Vender para el 30. Todavía le quedan unos días, pues. No, está bien congelado, dura un rato, pa. Sí, pero imagínate comprarlo caducado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para hacer bistec? ¡Ey! Andale. Carnita, carnita. ¿Qué? Carne molida. Esa mezquita está bien, güey. Dale, pues. Para unas albóndigas, pues. Dale, vámonos. Ah, de a dos. Desde ahí. ¿La coca? A ver, güey. ¿Serviste que te... Mira, esta, trocito para cocer, dice. Ándele, trocito para cocer. Ya. Dos, con dos charlitos. Y dos. Bien, dos. Dos, Ramón. Vámonos. Carlita asada, pa. Ay, papá. Ay, papá. Marino, no, 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 no. Amarillo. Tortito. Para cuando juegue la selección. Tortito. Nada de eso, Ramón. No, no, no. Nada de cochinero, güey. Tortilla de maíz, güey. Tranquilito. ¡Ey, verga! Huele la mamá. A ver qué huele. Ah, huele rico. A culo. O sea, tortilla, Beliquín. Al que mandas a agarrar, güey. Esta no va a pasar, güey. Esta parada de puntito. Oye, frijolitos. Ah, eso no, güey. Mira, de los que vienen en grano, güey. En bolsa, en grano. Para que lo cosan, recién hechecito, pa. Para que lo cuezan. Vamos a llevar leche, vacas, cereal, vacas. Hecho. Vamos probándolo, Ramón. ¿A qué sabrá? A las tres agarramos todos. Una, dos, tres. ¡Ey, era mentira! ¡Ey! Voy a tener que comprar, loco. Corre, vamos, vamos, porque entra por la boca y sale por el culo. Mami, Ramsey. Qué buena toque aventarte. Pero nadie te preguntó. Qué culera es eso. Es la Quaker, güey. Quítate la playera. Todos los que van al video vayan a decirle a este güey que por qué no se quitó la playera. Sí, que empezó, se acepta a sí mismo. Él empezó la cura, que se acepta a sí mismo. A mí me quitó, mira. ¿Qué yo? ¿Ahora? Así como es. Oye, la gente, lo que está diciendo la gente aquí en los comentarios, güey. A la verga, güey. Están pasados de lanza, güey. Mira yo. Mira el Ramón, mira. A gusto. Mira la viejita. ¿Cuá? ¿Viejitas? Cuidado, vieja. ¡Ey! ¡Ey, agarra una avena! Ya, no, sí, ya. Simón, aceitito. ¿Uno? ¿Y con uno, no? Sí. Huele macizo, güey. Ay, ay, güey. Echaron. Caldito de pollo no puede faltar. Ah, sí, porque se hace. ¡Ey, guacamaya! Ya, guacamaya. Ya deben de tener en su casa las personas guacamaya. ¿Nachum? ¿Cuál? ¿Cuál? Chanchum para las papas. Ah, chanchum, salsa chanchum. Chanchum. Para las papas fritas. Para las papas fritas. ¿Chanchum? Salsa chanchum. Chanchum. Chilito en raja, no puede fallar. ¿Chilito? Chimón. Chilito. No, una más grande, Ramón. Más una grande, Ramón. Esta era. Ándale, esa mera, jálate. El chile entero, como el que te gusta, mira. A ver, me tengo un papá. Ah, no, en rajas, güey. No, güey. En rajas, en rajas. Entero, hombre, Rubén, entero, güey. Entero, güey. El Rubén lo quiere entero, Ramón. Ahí está ese, güey. En rajas, güey, para que te entre. Oh, para que se lo coma más fuerte. ¡Este! Sí, pues, en rajas. Échale, échale. Oye, güey, la gente en los comentarios, güey, se están pasando de lanza, güey, ahorita. ¿Qué? Hombre, viejo, ¿qué era lo que dicen, güey?
No, no. Quítatela no. Tú, güey. No me animo. No me animo a decirte lo que dice la gente. Lo que pasa es que a este güey le dijeron, ¿qué te dijeron en la verdura? Que estaba bien mamado. Ah, ¿qué te dijeron, güey? No, me dijeron, ay, esas mamaditas, ¿qué? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Un señor, un señor. Pero de los de atienden. No, no, un cliente. Entonces, estaban unos morridos ahí y el vato le dijo, ey, vénganse para acá. No se puede hacer ese. Estamos incomodando a la gente. Yo creo, pues. Ah, ponte la playera, Ramón. O que se la ponga el Ramón, nomás. Vamos, bueno, pues. Ay, amigo, sí, pues. Sí, no, no, no queremos incomodar a las personas. Tienes hambre, pégale un llegue al pollo, güey. Ah, ¿qué vamos aquí a pagar? Arre. Ya no la pusimos, ya no la pusimos. Dale. ¿Está bueno, güey? Sí, está bien. Me gusta esa vez. ¿Así se hace? Sí, güey. Así. Así mero, padrino. A ver, pues, terco. Vamos a pagar, pues. Está bien inyectado. Ven, Ramón. Una foto, güey. Está entrado ahorita. Ven, Ramón. ¿Qué busca? ¿Qué busca? Estamos buscando el mejor pedazo este, güey. Aquí mira, güey. Están los niños, Ramón, güey. ¡Vámonos! Hey, se wey murió el pollo. ¿Quieren pollo, player? Ramón, están los niños, güey. Pon una foto, güey. Mira, ¿con gorro o qué? A ver. ¡Pura banda renovación! Mira, sí, carnal. Vamos, Pablo. Ahí va. Ayuda. Ah, sí, momento va. Nunca me gusta el pollo. Dale, plebe. Un poquito para atrás. Eso. Oye, pero ya siguen al Ramoncito en su canal. Sí. Ya lo siguen. Una, dos, tres. Otra vez. Una, dos, tres. Pero, eso, chingón. Pregúntale si ya está suscrito, Ramón, en tu canal. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Tiene la tatita de regla. Ah, bueno, pues. Está bien. Sale chingón, güey. Si lo he cerrado. Eso es robado. Está bien, aguanto. No, no, te creemos, carnal. Todo bien. Ya está. Arre. Gracias, adiós. ¿Estás comiendo pollo? Ay, hay que echarle más cosas porque ya nos van a cerrar aquí el supermercado, ¿eh? Puro chicken, el Ramón, ¿o qué? Puro chicken. ¿Qué, qué? ¿Puro qué? Solamente como. Sí. Oye, tu culo. Ey, ¿un refresco o algo? La familia no, refresco, toma no refresco. No, con tan. No, güey. Ey, tapen ese de quién fue el último. Tapen ese de pollo, güey, y ahí déjalo para parar. Qué carnoso está el pollo de Loredá. ¿Quieren un pollo carnoso? Vénganse Loredá. ¿Qué pasada le danza, compa? Cierralo bien, Brigitte. ¿Puré? ¿Sal, güey? Puré, sí, güey. Puré, sí. ¿Ramón? Unos cuatro purés, güey. Ah, de cuatro. Échate cuatro, mire. Dale, dos, cuatro. Venga. ¡Ey! No tiene la basura ahí, güey. No. Levántala. No, no. Ah, así son, güey. Sí, te vi, güey. En el video se vio, Ramón. Así son, así son. Así son, güey. ¡Ey! Levanta la basura así de ahí. Así son. Así son. Ramón. Ya, Ramón. ¡Ey, ey! Ramón. ¡Policía! Venga, venga para acá, venga. Venga para acá, venga. ¡Ey! ¡Ramón! ¡Ey! ¿Dónde echaron la basura, güey? Ya echaron. Ahí Ramón ahí la echó otra. Por ustedes. Purecito, sal. Arroz. No, muy bien, te saco. Ah, no, güey. ¿Te saco? Échalo, güey. Arre, pues. Siento que una bolsa más grande, ¿no? Está muy chiquita. No, Marucha no, güey. Mira, padrino. Unas cosas nutritivas, Beliquín, güey. Copita de coditos. De espera. ¿Qué policía? Ahí están tus huesos que tiraste, güey. Levántalos. Levántalos. Me duele. Levanta tus huesos, Ramón. No hay. Así son. Ahí son. Ah, así son. Sí. Sí, Ramón. Copita, pa. Copita de coditos. Pero una bolsita, ¿tú crees que va a alcanzar por una comida, güey? De una familia. Bueno, pues otra, un kilón. Ay, de espagueti también. Sí, he perdido dos, güey.
¿Cuál una foto con Ramoncito? Sí. Hey, gordo, ven. Ramón, te hablan, güey. Yo creo que también un alimento indispensable del arroz y el frijol. Sí, güey, sí, sí, sí. ¿Cómo me llamo? No puede faltar. Quiero una foto con Sí, no, pues, sí, el pollo. Sí. No, así es él. No, así son. Va a ser tu video, güey. Es tu seguidor en YouTube. Oye, Ramón. YouTube. Todo lado. Muchas gracias. Él es el de TikTok, él es el de TikTok. Él es el de YouTube. Gracias. Sale, güey. Sí, va a hacer falta un purecito, ¿no? Ya echamos. ¿Ya? ¡Ay! ¡Hasta la verga! ¡Cochino! ¡Cochino, petoso, verga! Sí, ¡hasta para allá, loco! ¡Hasta la verga! ¡Se cagó! La ¡se cagó, se cagó! ¡Se cagaste la verga! ¡Mariano! ¡Fay! Oye, el atún, ¿no, güey? ¿Quién lleva el atún? Atún sí, güey. Mira, un tripack de estos, güey. ¿Tripack? ¡Arre! ¿Un tripack? La chuchum, la que dicen. ¿Le echaremos una cápsula? Yo que no, güey. ¿Mayonesa? No vamos a contribuir a la mala alimentación nosotros. No, wey. Vamos a comprar puras cosas sanas, ¿eh? Sí, güey, puras cosas sanas. Ya echamos. ¿Mayonesa? Mayonesa no, Ramón. Esta madre hace daño, güey. ¿La noche? Esa. Sí. Esa. Eso también. La tuya. Vamos a el atado, por ejemplo, aquí hay. Mira, el Ramón le mandó. Te mandó un mensaje a una muchacha, sí. Y la muchacha le está contestando, pero la foto se puede ver una vez. Me dijo que te la enseñara. Tú lo puedes ver, nomás ve la reacción de Ramón. Machín. La muchacha se la mandó al Ramón, pues. Sí, sí, sí. ¿Cómo está, Ramón? ¿Quién? ¿Qué le quieres decir? Ya está. ¿Ya echaron la tita para la ensalada de atún, legumbres, es cierto. ¿Unas cuantas, güey? ¿Unas dos? Unas Douglas. A ver. ¿Y qué? ¿Cuál echamos, güey? ¿De esta, no? Ey. Oye, está bueno el mandadito, ¿eh? Ahí va, leche, wey. Leche, yo creo que también es. Ojalá me lo lleve yo. ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó? Pásenle para acá, tenemos el producto más barato. ¿Qué era, Ramón? Tenemos el mejor vendedor del mundo, se llama Ramón López Bojorquez. Oye, un cerealito, pero que no esté tan. Este, güey, con flaques. Ese es bueno. Para que en flaques. Dale, Ramón. Dale, Ramón. Échalo, échalo, Ramón, échalo. Mira, bajó 2 kilos. Acá está, güey. Güey, los huesos, eso, güey. ¿Qué onda, así Ramón? Así son, güey, así son. Así es el leño, güey. Le dimos bajón al pollo y lo dejamos temblando, güey. Quiero más. Jálate, jálate. Ponlo acá arriba, ponlo acá arriba. Acá arriba, güey. Porque este pollo. Güey, yo te quiero decir que vale 125, se me hace que. Es un pollón. A ver, güey, guacha toda esta carne. Guacha el pedazo que voy a agarrar, güey. No, güey. No, es saludable. No, para nosotros. Ah, sí, sí, sí. Aquí llevo 3 litros de leche. Arre, güey. Sácala. 3 litros de leche. Saca. Nutri. Está bueno, güey. Sabes que la piel es muy buena, güey. Una pielecita doradita. A Yubi le gusta más, hijo. A Ramón también. Mm. Ey, güey. Mira, Ramón, tú, Paul, que están abriendo. ¡Ey! ¿Qué ejemplo? Pues. Ramón no puede comer azúcar, güey. No, pero son donas. ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Sí pudo! No le dan azúcar, güey. ¿Eh? ¿Ves lo que provoca? Rubén. Come tú mientras, Rubén, si quieres, güey. Ve comiendo. Tengo macizo hambre, pues. Ya lo voy a tapar, güey, porque no, tiene frío. Tápalo. Suéltalo, ¿qué? Vamos a sacarme una. Este cuerito, en el cuerito, viejo. Esta madre se agarra, tira. Ey, no, güey. Compite el pollo. Ese cuerito, mira. Algo, güey. Ey, deja aquí el empaque, güey, papá. ¿Así? No, pues sí. Ahora, pues. No, yo no quiero, güey, cómenselo ustedes. Debe. No, ya estoy bien así. Que quede claro que se va a aumentar cuando estás pagando esto para que no piensen que es un. No lo pagaron. Parece que teníamos un chingo de hambre. Oye, no parece. Mira, güey, el pedazón este de pollo. No. A lo ver, pedazo, güey. ¿Qué sentirá terminar en un plato de esos negros, güey? No, no. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ramón. ¿Quién lo va a pagar? ¿No? Ramón. ¿Tú? ¿No? Tú. De los. ¿Me dijo que yo?
¿Tú estás comiendo? ¿Te voy a tapar, Ramón? Mira, aquí está el muchacho que trabaja aquí, güey. Hay que subir a la caja. Oiga, vení. Se me ha comido. Güey, pero este morro, guachan, vendió el pollo ya, güey. Simplemente lo pagues, ¿sí? No, él se va a pagar. Pero este, güey, no, este güey. Fue Ramón, ¿no? Fue Ramón. ¿Te hablan, Ramón? Ah, gracias. Okay. Oigan, ¿qué falta echar? Yo creo que ya los, oye, los básicos de detergentes y eso, ¿no? Pues sí, güey. Producto de limpieza no es parte, no es parte de la despensa. No, no es parte de la despensa. No, la neta no. No, güey. Es que no sabemos qué le gusta a la gente. De... papel para el baño, ¿no? Ese sí podría ser, sí. Sí es básico, sí es eso básico. Sí. ¿Servilletas? ¿Qué? ¿Le siguen sacando todavía? Ramón. Este piernil, Ramón. Mira, mira, agárralo. Agárralo. Siguen raspando. Ese, ay, papacito lindo. Ay, papacito lindo. Mira, mira. Eso. Está bueno el pollo. Más. Ahí va, jefe. Oye, la coca, para pasar el pollo. Ay, ¿dónde está? Ahí en el refri, ahí la estoy viendo yo. Mira, ahí está, mira. ¿A poner? Pero una para cada uno, güey. No creo que lo haga, no creo. No, no creo que la lo mía haga. Sin azúcar, Ramón. No creo que lo haga el Ramón. El Rubén, mira, mira. No, mira, no, mira. Deja de... Ey, ya echamos aquí los... A ver, papel. Respétalo, echamos el papel. Hey, ¿ocho rollitos? ¿Está bien? Se acabaron el pollo. A ver, güey, síguelos pulgando aquí, güey. Se acabaron no, el sigue pollo, saliendo, wey. Sigue saliendo acá. Si le busca, le encuentra. Mira, mira. Mira, aquí encontré. Mira, mira. Mira, mira. Tesoro, mijo, mira. ¿Qué más, güey? Beliquín. Esto es una servilleta, Beliquín. No, no, me voy a comer esto. Beliquín. No, servilleta, güey. Esta, esta. Es así. Corre, 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 corre. Los viene escondiendo. Que no te van a ver, güey. Se la acaba. Ah, pero sin azúcar, pa. Leve, todos comiendo bien discretamente. Guacha. Ahí está la camarona. Hola. Ahí está la camarona. No estamos haciendo nada malo. Hola, cacayola. Gracias, Ramón, güey. No, vamos a pagar este pollo, obviamente, va. Sí. ¿Y lo vamos a pagar? Sí. ¿Y las bolitas? ¿Me ayudas a darle vuelta aquí al frente? Háganle, sí, ¿cómo no? A ver, ¿qué abrimos? Abrimos el pollo y abrimos las donitas. ¿Y, lo que y las cocas? Y las cocas. Ahí está, gracias. Vámonos. Vámonos. ¿Y Ramón? Pago un pollo. ¿Se van a pagar, Ramón? Un chato. Dame un chato, güey. Hasta la coca está buena aquí, güey. Hay que venir a hacer este que llevamos seguido, güey. No, no, que no la abra, güey. No, güey, no, no. Con esa. Se van a enojar, güey. Con esa, con Alfredito, esa. Alfredito. Ay, el postre, me guardaron postre. No, pero ahí hay más donas, pa. Por eso. Pues. No, no. No, no, aquí está, güey. Postrecito. Ay, papacito lindo. Ay, papacito lindo. Está bueno. Gracias. ¡Qué sabroso! ¡Ey, ey, ey! ¡Vete a la verga, puto! ¡Me voy a cubrir todo! ¡Ey, ey, ey! ¡Agarra, pues! ¡Vámonos! 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 ¡Yo te la guardo, la coca! ¡Yo te la guardo! ¡Yo te la guardo! ¿Quién fue? ¿Quién sabe? ¡Está la verga! ¡Yo no voy a guardar! ¿Qué onda, pues? ¿Qué más hay que echar? ¿Qué más crees que podemos echar? ¡Venga! ¡Corre, corre, 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 güey! ¿Qué pasó, Ramón? Ay, no. No, no, no. ¿Qué falta, Ramón? La sillita del Beliquín dice que se la quiere llevar. Ah, sí, Beliquín. Y le queda el puro vergazo, güey. A ver, güey. Yo creo que ya falta? Son todos los indispensables, pues. Básicos. ¿Por qué no le ponemos a echar algo más, güey? Sopa, arroz, frijol, fruta, verduras, huevos, proteína, cereal, proteína, leche, leche, pañal, carne, pollo. Huevos. Pues siento que sí. Si echamos, o sea, bien surtido, güey. Está surtido. Está surtidillo. Aceite, avena, verdura y fruta. Atún, harina.
queso, jamón, maíz, carnes frías. ¿Y para qué? Para las tortillas, pa. ¿Quién? La que se vaya a llevar el mandado. Ya, esto estamos dando nosotros lo básico y en cosas nutritivas, pues que no hagan daño. Ya si quiere la gente comprar. ¿Tú crees que esto sea bueno para la gente? Yo digo que no, güey. No. ¿Ustedes creen que ya esté listo o faltará algo más, güey? Hay que pagar esto. Falta como tu pirlo así. Tortillas también echamos. Es que según yo siento que le faltan más cosas, pero pues sí está completo. A mí se me hace completo, para mí. Ya. Sí, oiga. Sopa también, espagueti, de coditos. ¿De carne este es mía? ¿De pollo? Pan, sí, creo que faltó pan. Ah, el pan para los sándwiches, ahí está. Se jala por ello. Ahí está, cierto. No, pan para hot dog, no. Para sándwich. Para sándwich. Sí, pan para sándwich. Para sándwich. Párate, Belkin, párate. Y una mayonesa, Belkin. Una mayonesa, güey. ¡Corre! Esto que compramos lo vamos a regalar. Sí, güey. A la persona que se acerque más al valor del ticket, esto. Se lo va a llevar. Vamos a seleccionar a 5 paqueteros. Tiene que ser gente que viene entrando. ¿Y paqueteros? ¿Por qué no? Ah, gente paqueteros. Que está trabajando afuera, pues. El que coma los carritos, paqueteros, el vendedores. Vendedores. Ok, vamos a darles oportunidad a 5. El que se acerque más. Se lo damos. Yo diría que viéramos personas que realmente como que. Sí, necesita, por eso. Trabajadores. Gente que viene a trabajar. Porque si viene doña Carmen de allá a la casa. No, pues, pon atención. No, personas que están trabajando, güey. Los paqueteros. Okay. El que coma los carritos. Okay. El guardia de seguridad. Sí. Ahí viene el Beliquín Ramón ya, mira. Mira, ya ves. Ya abriste la coca. Eres un caballero. Hay que pagarla. Para conquistar morras. ¿Qué mayonesa? ¡No! Se tardó un chingo en ir por ella. Ya déjalo, güey. Mira el otro que viene allá. Mira, pues. ¿Quieres bailar banda conmigo? ¿Quieres bailar banda? No. Tira el Alfredo. Ya está. ¡Ey! Con cuidado, güey. No se ve doblar. A ver. Vamos a hacer una dinámica. ¿Cuánto crees tú que está en este carrito, güey? Yo calculo que como 1372. 1372. ¿Tú, Ramón? ¿Qué? ¿Cuánto dinero cuesta esto? 500. 500. ¿Tú, güey? 1643. 1600. Va a estar en 1500. 1500. 2100. 1444 va a estar. Tú ni sabes contar. Yo digo que 1800, va a rondar en 1800. Ah, bueno, no, se me hace que me quede. ¿Qué siento, vale eso? Vamos a echar unos bolillos, güey, para el huevito con chorizo en la mañana. Para la tortita. ¿Qué andas haciendo? Torta con jamón. Ándale. Algo bien. ¿Chilaquiles? ¿Totopos? ¿Chilaquiles? ¿Los totopos también, va, Ramón? ¿Aquí? Echa unos. Ey, pues ya subiste mala cuenta, con razón que subiste, Guile. Eso. Ya sabías que el canal de acá ya va a llegar a 100,000. Ya va a llegar, ya va a llegar, Ramón. ¿Qué vamos a hacer o qué? Y hago un cochichón. ¿Cochón? ¿Fiesta con cochito? Sí. Ya obliga, va. Sí. ¿Música? Claro. ¿Qué va a haber de música? ¿Eh? ¿Qué va a haber de música? ¿Banda este? La banda Renovación. ¿La Renovación? Vamos. ¿Te gusta esa? Sí. Y pura banda Renovación. Eso. ¿Y de otro grupo? ¿Eh? ¿Cuál otro grupo? Gracias 100. ¿Cuál? Gracias 100. H100. H100. Está bien. Oye, y el que. Mira. Ey, ¿y qué otro grupo va a ir? Los de la R. Los de la R. Oye, ¿y tu compa el Panther? También. ¿Lo vas a invitar o no? Sí. ¿Qué canción le vas a pedir al Panther? ¿De nuevos? ¿Cómo va? ¿De qué es de? 701. ¿De 701? ¿Cómo va? ¿Cuánto el viejo siempre estaba? Estaba siempre estaba. Este es uno. Vamos. 701. No, me beliquimos, vamos para allá mejor, güey. Ey, pues vente, no aguanta yo. No, a ver, Ramón. Vente, Ramón, güey. ¿Aquí sí está solo ya? Sí, aquí está solo. Cáigale. ¿Aquí mejor, Ramón? ¡Eh! Está muy lento ya el sistema. ¡Eh! Tardamos más en llegar a pagar las cosas que en agarrar todo, yo creo. Sí, la verdad. Ey, haciendo fila. Es que nomás hay dos cajas abiertas, pues, en toda la tienda. Mira, por todo el lado. ¿No quieres pollo, Ramón? No.
Pura, vamos a pagar pura basura aquí nosotros ahorita. Estamos comprando basura, qué rollo. Ya sé. Pues, qué rollo. ¿Va a retirar, señora? Pero ya todavía siguen las mismas, güey. Y lo es que no hay paqueteros ya, ya quitaron los paqueteros, ¿sí sabían? Neto, no sé, ¿eh? ¿Un poco? Pues es que ya no usan las bolsas, pues. Estamos listos. ¿Tú? También. Bueno. Hola. ¿Cuánto cuesta el envase solo ya? Y ese traía la mitad nada más. Pollo, mira tú. Y el pollo sí estaba ya, no sé pues qué pasó también, mal. Oiga. Ahora vamos a buscar a los afortunados. Fondos insuficientes, güey. Fondos insuficientes. ¿Alcanzó? Ramón, saca tu tarjeta. No, bueno, mentira, pero no sé qué pedo se trabó esta madre. ¿No traes dinero? Ahí está procesando, dice. Me da miedo que la gente no la tiene. Listo. Ya quedó. Sí, está el ticket. ¿Quién va a guardar el ticket? Yo. Para enseñárselo al final a la persona que gane. Ahí está el ticket completo. Ahí está el total. Ahí está. ¿Sí se ve? No, allá. Está. ¿Qué démelo, pasó? Dámelo a mí, dámelo a mí. Espérate, es que no escuché qué dijo. ¿Un chip de qué? Ah, yo sí lo necesito, la verdad. No, se lo vamos a dar a la persona que gane. Con chip incluido. ¿Cómo la ves? Yo también le doy mi cel. ¿Pagaste esto? No. No. Sí, yo lo había pagado. ¿Sí lo pagaste? Yo lo pagué. Oscar, con esta compra, ¿qué crees? Nos ganamos un chip para celular, güey. No. Sí. Sí, padrino, la neta, sí. No. Estamos bien felices y contentos. ¿Y qué crees que vamos a hacer con ese chip? ¿Qué, güey? Se lo vamos a regalar a Alfredo. No. Neta, no. No te voy brincando. No tengo cel, pero tengo dos chips. No, se lo vamos a regalar a la persona que gane el premio. Que se lleve chip también. Se lo va. Bueno, este carrito que ven aquí se lo vamos a regalar a la persona que nos diga o que se acerque más a la cantidad del ticket. El ticket va a aparecer aquí en pantalla, lo que nos costó. Ahorita vamos a preguntar a las personas que andan aquí en la tienda a ver quién se lo lleva. Va, que va. Yo creo que mi compa puede participar. A ver, señor. Oiga. Va a ser primero. Venga para acá. ¿Usted cuánto cree que hay aquí en este carrito? ¿Cuánto cree que cueste? ¿Cuánto cree que cueste? Analícelo. Mire, hay huevitos, hay chorizo, carnitas, pan, verduras, leche, todo indispensable. Arroz. ¿Cuánto? 2,000 cerrado, 2,000 cerrado. 2,000 pesos, ¿o qué? Lo que pasa es que vamos a preguntárselo a 5 personas. La persona que más se acerque al precio de este carrito se lo vamos a regalar. Ándale, usted se queda con 2,000. 2,000 pesos cuesta este carrito. Ándale. Aquí estamos con mi compa Alexander. Viejo, para que usted se gane todo este carrito lleno de despensa, tiene que decir el precio. Un aproximado. Un aproximado, el que esté más cerca del precio se lo vamos a regalar. No se vale 1,100. Bueno, hacer kickback. Usted que conoce de. Mire, tenemos verduras, naranjas, pollo, huevos, cereal. Más o menos. Si le atino, le anda cerca, se lleva el súper para su casa, ¿no? 1,500. Respuesta final. Respuesta final. Véalo bien, analícelo bien. Si quiere puede levantar y ver qué hay abajo. Porque aquí puede tantear, puede tantear. Usted tiene un número, ya. ¿Cuánto fue? A ver, me está tío, mira. ¿1,200? ¿Usted cuánto había dicho? 1,500. 1,500, ok. Vamos a seguir preguntando y ahorita vemos quién se acerca más. Buenas tardes. Buenas noches. Oiga. Hoy puede ser su día de suerte. Ya venga para acá. En esta noche lluviosa, usted se puede llevar el súper para su casa gratis. Nomás usted nos tiene que decir más o menos cuánto cree que cuesta ese carrito. Y si la tina se lo llevo, oiga, gratis, para su casa. Venga, ven y chéquelo para que vean qué es lo que hay. Acérquese, acérquese. Pásenlo, véngase. Chéquelo bien.
Tiene que tirar una cifra. Analícelo. Que usted crea que se aproxima a lo que cuesta el carrito. El porcentaje de... A lo que costó, pues, aproximadamente. Mira qué trucha, ¿no? Ey, si están... Son 50 de los totopos. ¿Cuánto crees que es? Pollo, tortilla, maíz. Vea que está abajo. ¿Un aproximado, qué? Ahí está. Échelo. ¿Quién le va a tirar? No le diga, no le diga. No le diga. Sí, el señor ya jugó, ya participó. ¿Usted diga cuánto? Cualquiera puede decir lo que usted quiera. Sí. Este está como entre uno. Casi mil pesos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Como mil pesos. Mil pesos. Y se rió el señor ya. Buenas noches. Oiga, traemos una dinámica. ¿Usted atiende aquí el puesto? Sí. Lo que pasa que estamos ofreciendo este carrito de súper a la persona que le atiene al costo, al valor. Si usted nos dice cuánto cuesta y se acerca al precio del carrito, se lo lleva. Voy a analizarlo con confianza. Chéquelo. Unos 3.500 por ahí. 3.500. 3.500 pesos. Señora, hoy puede ser su noche de suerte. No, venga. Le vamos a regalar este carrito de súper. Venga. No. Se va a llevar el carrito este gratis, mire. Y que me lo va a ganar, muchachos. Mire, está bien fácil. Si le atina cuánto cuesta, se lo lleva. Así de pelado. Diga una cantidad. Bueno, de tanto a tanto. Sí, si usted diga más o menos cuesta esto. Y si se acerca más que otras personas, usted se lo lleva. Que se acerque más, se lo va a llevar. Unos 1.400. 1.400. Un oiga. Gracias, oiga. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Quiere participar, oiga? Pues sí. Anda chambeando, aquí trabajando en la Herrera. Ok. Hoy puede ser su noche de suerte. Ella puede saber los precios bien. Sí, puede estar muy cerca. Pues mire, la dinámica consiste, si usted se acerca a lo que cuesta este carrito, se lo lleva, así de fácil. Míralo bien. Neta, güey, que si la tina, me voy a impresionar, güey. Porque está bien que dice usted, yo trabajo aquí eso, pero atinarle. No, aunque trabaje aquí no está fácil sacar la cuenta, pues. Así, a ojo de buen cubero. ¿Y qué es un cubero? Es cierto lo que dice el señor, pues. ¿Cuánto es el valor de aquí? Por ejemplo, como ella se sabe los precios, güey. Estamos a desearle al caviar. Ese chiste ya lo dije hace rato, pero nadie lo escuchó, pero güey. Y ahora sí se rieron, güey. Ya ves, güey, entonces no es que el chiste sea malo, es que la gente no lo escucha, pues. A ver, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1300. ¿Pues qué cree? Se quedó bajo, oiga. Señora, buenas noches, oiga. Venga, vamos a hacer una dinámica. Le queremos regalar un carrito de súper para que se lo lleve a su casa completamente gratis. ¿No quiere la gente? Si no quiere, no. No, si no quiere, no. No, si no quiere, no. Estamos regalando este carrito de despensa. Solamente tiene que participar y decirnos. ¿Cuánto cree que cuesta este carrito de despensa? Y si se acerca, se lo lleva. Se lo llevan gratis. Vamos a pasar a alguien que le haga falta. Ah, bueno. Ándale, pues, oiga, sale. Está bien. Oigan, entre ustedes está el ganador, ¿no? Aquí le vamos a revelar. Vamos a descartar al que menos se acercó y nos vamos a ir hasta la final, ¿no? Al que se acercó más. ¿Usted cuál es su nombre? Juan Israel Zavala, dijo 1,000 pesos. Sí. Mi amigo el güero, 3,500. ¿Y usted? 2,000 pesos. Y ella dijo 1,500. 1,500 en representación de su hijo. Ajá. Ok, el que menos. ¡Ya tenemos ganador! ¡Ya! El que menos se acercó de los que están aquí, déjenme decirle que es.
por güero. El güero se pasó por mucho. De ahí, la neta, el que menos se acercó es... ¿Cómo está, oiga? ¿Todo bien? Qué bueno que está bien. Mi amigazo acá, la neta. Con papá oiga. se fue muy bajo, la neta, mi papá. Se fue muy bajo, compa. Se fue muy bajo, compa. Ni modo. Ramón, ¿quién crees que ganó? ¿Quién? De ellos dos. ¿El señor? ¿Tú crees que ganó el señor? Sí. Ok. ¿Tú crees que ganó la señora? ¿Tú crees que ganó la señora? ¿Y ustedes quién creen que ganó? ¿Quién cree que ganó? No, la señora. La señora. La señora. Uy, tenemos público, mira. Tenemos público. Mario, ¿el señor o la señora? ¿Quién cree que ganó? El señor dijo 2,000. La señora. La señora. El señor dijo 2,000, la señora dijo 1,500. La señora. Ok. Bueno, el ganador... De este carrito, indiscutible, porque estuvo más cerca del precio, es nada más y nada menos. ¿Quién es? ¡Señor! ¡Eh! ¡Bravo! Saca el ticket, Alfredo. El ticket. Venga. Y aquí está la bolsita, vamos a comprobar. Él dijo 2,000 pesos, la señora dijo 1,500. Estuvo más cerca del ticket. A ver, ¿cuánto dice ahí? 1,800 pesos. 1,800, mira. 1,799. 1,799 es el precio real de este carrito. Por 201 pesos se pasó, pero. Fue el más cercano. Venga, aquí está la foto. Pues hay que felicidades, viejo. Y se lleva el mandado y todo el rollo. Ya está, oiga. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Esperaba esto el día de hoy? No. ¿Va a llegar todo? Está feliz, va. Claro. Está bien, oiga. Qué bueno, Ya se... Ahí estamos pendientes más chino, oiga. La neta. Es todo, vale. Muchas felicidades, viejo, Chingón, oiga. Eso, Mario, venga. Y compártelo ahí con todos sus seres queridos. ¡Bravo! ¡Échale, oiga! ¡Bravo! ¡Bravo! Dale un abrazo, Ramón. Un abrazo, compa Mario. ¡Eso! ¡Ese lo dejamos! Vale, se va a ir cargado Mario ahora para su casa, compa. Tú ya sabías que iba a ganar el señor, ¿verdad, Ramón? Mario. Sí, hombre, sí, Ramón ya sabía del principio. Sí, del principio yo noté que el Ramón ya sabía. Está bien, qué bueno, la neta se lo merecía, señor. Simón, güey. Pues esperamos que les haya gustado el video, la neta. Estamos aquí en la lluvecita moja pendejos. Miren nomás cómo se moja un pendejo. ¿Ese también? Pasando bolitas. Vergas, güey. Pégale un vergazo, Ramón. Ramón, pégale un vergazo, güey. Bien dado, güey. Ay, 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 ay,